tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos a Pampero TV, el noticiero del agro, de Canal 12 de Trenquelauca, en la televisión pública regional. 6 de la mañana en punto para hacer en vivo 30 minutos con toda la información que le interesa al hombre de campo y también, por supuesto, a los que estamos en la ciudad. Una mañana fresca aquí en la ciudad de Trenquelauquen, 10 grados, 2 décimas de temperatura tenemos. Y bueno, tenemos también pronóstico de lluvia a partir del mediodía, así que atención, vamos a estar dándole detalles de cómo viene la jornada. La jornada que culmina es justamente la semana hábil de, estos 5 días. Así que bueno, vamos a tener todos los últimos datos del mercado de Hacienda de Elías. Lo cierto es que ahora, ya presentados, vamos a resumir los principales temas en estos títulos. Lácteos a China. El gigante asiático habilitó a 33 plantas lácteas argentinas a exportar productos derivados de la leche. 5 de esas empresas están en la provincia de Buenos Aires. Vacunación completa. En el distrito de Trenquelauquen se inmunizó a 170.000 vacunos menores contra la aftosa y la brucelosis y se detectó un buen nivel de sanidad. Elevan las estimaciones. El Plan Estratégico Agroalimentario prevé que aumentará un 46% la producción de carne bovina, el complejo avícola el 88% y el porcino casi el 200%. Angus con premios. La cabaña Don Miguel de Mari Lauquen logró 10 galardones con todos los ejemplares que mostró en la Expo de Otoño de Bolívar. Muy bien, el dato de último minuto del mercado de Hacienda de Liniers, como lo hacemos todos los días a esta hora, es justamente lo que estamos por ver ahora en pantalla. Entraron para su comercialización 9.298 vacunos. 9.298 cabezas de ganado entraron en 258 camiones. El ingreso al mercado de Hacienda de Liniers. Bien, vamos a conocer cómo está el tiempo a esta hora en la ciudad de Trenquelauquen. Decíamos una mañana fresca, tenemos a esta hora 10 grados, 2 décimas de temperatura, 9 grados 6 la sensación térmica, así que si va a salir en los próximos minutos a abrigarse, tenemos cielo algo nublado, la humedad muy alta, sigue siendo 95%, la presión 1002.6 hectopascales, el viento sopla del noreste a 13 kilómetros por hora con ráfagas de 30 kilómetros. Para hoy, cerca de las 17, se estima una máxima de 20 grados y, como decíamos, tiempo inestable a partir del mediodía. Bien, vamos a repasar los números, las últimas cotizaciones de la pizarra de cereales. Comenzamos, como lo hacemos siempre, por el trigo Molinos. La cotización para Realicó, 1.970 pesos por tonelada. El trigo exportación, Bahía Blanca, 1.900 pesos. Pasamos ahora al maíz. Rosario, 1.420 pesos. Bahía Blanca repite cotización, 1.420 por tonelada. El turno del sorgo, Rosario, 1.030 pesos la tonelada. La soja ahora, Enderó, 2.350 pesos, Junín, 2.430, Bahía Blanca, 2.550, Necochea, 2.500 pesos por tonelada. En cuanto al girasol, para Trenquelauquen cotiza 2.160 pesos por tonelada, Deró, 2.090, Villegas, 2.160, Rosario, 2.400, el puerto de Bahía Blanca, 2.050 y el de Necochea, 2.010 pesos por tonelada. Finalmente, la cotización del dólar, que continúa estable para la compra, 7 pesos con 95 centavos 4 milésimas y para la venta, 8 pesos 5 centavos 4 milésimas, cotización del Banco de la Nación Argentina. En los últimos días, ya lo habíamos anticipado, finalizó en el distrito de Trenquelauquen la campaña de vacunación antiestosa, también contra la brucelosis. 170.000 vacunos fueron los que se inmunizó. Y esto hablamos con Francisco Meaca, quien es de la Fundación Fundalauquen, de aquí de Trenquelauquen, que nos dio detalles de qué consistió esta campaña, pero también nos contó que se nota una merma muy importante del stock ganadero desde el año 2013 hasta el año pasado. Esta campaña de antiestosa nos dio el resultado de 170.000 menores y,
y las vacas no lo tenemos porque la campaña de mayores es en el mes de noviembre. Menores incluye vaquillonas, novillos, novillitos y terneros y terneras. El resultado es bueno, el resultado sanitario es muy bueno, la respuesta de los productores es buena, todos están concientizados de que tienen que vacunar para tener el rodeo en condiciones. Además se vacunó con brucelosis a las terneras de 4 a 8 meses, a los productores que querían. Los otros productores que no quisieron que vacunara la fundación, lo vacuna el veterinario privado. En el 2003 había 537.000 cabezas y hoy hay 338.000 cabezas. Quiere decir que faltan casi 200.000 cabezas en el partido a la siembra de soja. El productor se deshizo de los rodeos y se dedicó a sembrar soja. Hoy en día la carne en el mercado de Liniers, históricamente había una entrada de 12, 13, 14.000 cabezas y hoy tenés una entrada de 7.000, 8.000 cabezas diaria. Aparte, nosotros teníamos históricamente 60.000, 70.000 novillos. Y hoy tenemos 16.000 novillos. Quiere decir que la categoría de novillo prácticamente ha desaparecido. Hoy tenemos ternero y novillito. Que eso, si vos te pones a sacar las cuentas, es muchísima menos carne. Aparte de tener menos hacienda, tenemos menos carne. Porque una categoría novillo, cuando uno la toma como categoría novillo, es un novillo de 380 kilos, 350, 380 kilos, esa es la categoría de novillo. Y la categoría de novillito es de 220 kilos, 230, ya entra categoría de novillito. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora del manejo de efluentes, ya que el Plan Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación establece pautas, por ejemplo, para el año 2020, un crecimiento de un 46% en la producción de carne bovina. También en el complejo avícola, un incremento del 88% y en el de porcino, un 193%, lo decíamos en títulos. ¿Esto qué genera, además de un aumento de la producción? Mayor cantidad de efluentes de las producciones. Para su tratamiento, entonces, es necesario, y para evitar el impacto negativo que tienen sobre el ambiente, es un manejo adecuado de los efluentes justamente de esta producción. De todo esto hablamos con Andrea Pacinato, del INTA de Concepción del Uruguay, que daba consejos para el manejo de los efluentes. El impacto de los efluentes en el feedlot, como en cualquier actividad, es importante, especialmente desde el punto de vista ambiental y social también. Antes de diseñar un establecimiento de feedlot, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el lugar donde vamos a capturar y almacenar los efluentes. O sea, siempre que la cantidad de efluentes producidos por el feedlot sea la menor cantidad posible. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para reducir la cantidad de efluentes. Debemos elegir lugares que tengan una pendiente determinada, que no haya depresiones. También debemos, por ejemplo, evitar alimentar a los rumiantes con un exceso de proteína, porque es más nutrientes que se van a perder en el ambiente. También tenemos que elegir el lugar donde establezcamos un feedlot, que no es recomendable, cercano a una localidad. Y una vez capturados los efluentes, también tenemos que pensar en la forma de reciclarlos para reutilizarlos. Una forma de reutilizar los efluentes de cualquier actividad ganadera es a través de su uso como fertilizantes. Colectando y manejando los efluentes, además de evitar que se contamine el ambiente, especialmente lo que se suele contaminar son las napas freáticas, los acuíferos, las fuentes de agua que están en forma cercana, tiene también un impacto económico porque podemos utilizarlos como fertilizantes agrícolas con determinadas
condiciones, o sea, se almacenan, se deja sedimentar, evaporar y luego se puede fertilizar algún lote aún cercano a un feedlot donde un cultivo, por ejemplo, podría ser un maíz o un sorgo destinado para cosecha mecánica y tenemos, digamos, la doble ventaja, ¿no?, de haberlo utilizado como un fertilizante que económicamente es el costo es cero. Bien, la importancia, ¿no?, y una práctica no está muy extendida aquí en la zona, que es la reutilización de los efluentes. Por ejemplo, 100 madres que tiene un emprendimiento productivo, un criadero porcino, 100 madres, decíamos, tiene un promedio mensual de 1.000 cerdos. Este establecimiento genera 20.000 litros de efluentes diarios. La importancia, entonces, de poder reutilizarlo para ya sea como fertilizante o como biogás. Bien, momento entonces ahora de hacer un punto y seguido en la información. 10 grados, 2 décimas tenemos a esta hora en la ciudad de Trenquelauque. Nosotros venimos en un minutito nada más. Vamos a disfrutar alguna de las medialunas de panadería Tentación. Y cuando regresemos... Cuando regresemos, Angus de calidad con premios en la Expo de Bolívar. También recomendaciones para una huerta familiar exitosa. En minutos en el Pampero TV. El Pampero TV, el informativo del agro que más le interesa al hombre de campo. La noticia, la opinión, la información objetiva. En el programa de agro de la televisión pública argentina. El Pampero TV, de lunes a viernes, de 6 a 6:30 de la mañana. Por la pantalla de Canal 12, de Trenquelauquen. Cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook. Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. Seguimos avanzando en esta edición del viernes 16 de mayo del Pampero TV y nos vamos ahora a uno de los temas de la semana, que fue la sanción en diputados, ahora también debe tratarlo el Senado de la Nación, de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación para eximir de impuestos a la industria del biodiesel que vaya destinado a la generación de energía eléctrica. Esto a partir de las duras sanciones de la Unión Europea, específicamente España, que no deja entrar el producto argentino. Estamos en contacto con Diego Ramírez, es periodista en el Congreso Nacional y especialista en temas agropecuarios. Diego, Mariano Grant te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. Bueno, vos estuviste allí en la sesión, queríamos conocer algunos detalles de esta aprobación que dio parcial la Cámara de Diputados. Bueno, después de 4 horas de debate, con 217 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, finalmente la Cámara de Diputados dio media sanción el miércoles al proyecto de ley, como dijiste, que dio el Poder Ejecutivo para la exención de impuestos internos al biodiesel. La exención aplica al 19% de los impuestos a los combustibles líquidos y el 22% al impuesto adicional, a las transferencias
aplicada al biodiesel que se utiliza para la generación de energía eléctrica, en ambos casos hasta el 31 de diciembre de 2015, que se podrá prorrogar por el Poder Ejecutivo cuando venza. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, del Frente para la Victoria, informó que paralelamente a la ley, el gobierno elevará el corte obligatorio con el biodiesel de un 7 a un 10% y del 2 a un 10% cuando sea utilizado como insumo para la generación de electricidad. Feletti destacó además que los derechos de exportación al biodiesel habían sido reducidos en los últimos días del 21,75 al 11%. Con la ley y la batería de medidas dispuestas por el Ejecutivo, el gobierno espera sustituir importaciones de gasoil con un ahorro de divisas de 50 dólares por tonelada y un costo fiscal de la ley que rondará entre los 2.000 y 3.900 millones de pesos. Con eso, se espera que las 33 plantas de biodiesel existentes en el país, que hoy están trabajando a la mitad de su capacidad, recuperen la competitividad perdida luego de las medidas que aplicó la Unión Europea en 2011 con aranceles por dumping. Desde la oposición hubo un amplio respaldo al momento del tratamiento en general, salvo por el frente de izquierda de los trabajadores que integran los diputados del PRO, que votó negativamente, y las abstenciones que correspondieron a los bloques de Unión Popular, que encabeza el gremialista de la CTA opositora Víctor de Genaro, la coalición cívica de Elisa Carrió y Proyecto Sur. El Frente Renovador, la UCR, el Socialismo, el GEN y el PRO apoyaron la medida en general, aunque discreparon durante la votación en particular. El arco opositor coincidió en responsabilizar al Gobierno Nacional de la crisis actual de la industria de biodiesel como una consecuencia de la expropiación de YPF realizada a Repsol en mayo de 2012. Se cuestionó además la aplicación de retenciones móviles en 2012, cuando ya habían caído las facultades delegadas en la materia por el Congreso de la Nación en el año 2010. La diputada Elisa Carrió le dijo al Frente para la Victoria: creo que ustedes tienen una rara virtud. A las buenas cosas que dieron impulso también las impulsan a su propia destrucción, antes de abstenerse. El presidente de la Cámara de Diputados le dijo: al menos encontró una virtud, diputada. La ley, como vos dijiste, Mariano, ahora tiene que ser ratificada por el Senado. Se espera en la Cámara Alta que comience el tratamiento en comisiones a partir de la semana próxima y se convierta en ley el proyecto antes de fin de mes. Muy bien, Diego, ahí está, completísimo el informe. Entonces, seguramente te estaremos convocando para cuando el tratamiento sea en la Cámara Alta. Y una de las, vos dijiste 33 empresas de biodiesel, ¿no? En todo el país. En todo el país, pymes y grandes empresas, la mayoría concentrada en unas pocas empresas que son las aceiteras más conocidas, ¿no? Ahí está. Bien, aquí cerca tenemos de Tranquelauca en la planta de Dero, que nosotros también hemos ido allí, así que estaremos mostrando la producción de biodiesel. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a vos, Mariano. Muy buen día. Hablábamos con Diego Ramírez, periodista en el Congreso Nacional, especializado también en temas agropecuarios. Les comentábamos la semana pasada, porque hablábamos con Verónica de María de García Llorente, lo que ha sido la exposición de Angus de otoño en la ciudad de San Carlos de Bolívar. Ella presentó un lote de 10 animales y hablamos esta semana sobre los resultados de la premiación que tuvo a todos sus animales en el podio. Esta es la nota con Verónica. Concurrí con 10 animales, fueron 9 hembras y un macho. Llevé 2 lotes, dentro de esos 10 animales eran 2 lotes de hembras, y que los lotes están compuestos por tríos, ¿cierto? Son tríos de 3 animales, y después 4 individuales. Todas tuvieron premio, todas de reservada de vaquillona para arriba o reservada ternera para arriba. La más importante fue la tercer mejor hembra de la exposición, que fue con una integrante del lote vaquillona menor. Y en total serían 220, 225 animales, entre hembras y machos. Es la exposición de otoño de Angus, que están entre las 3 exposiciones más importantes que hace Angus. Angus hace 3 exposiciones de las más importantes. La exposición de otoño, la exposición de Palermo, que no la organiza Angus, pero es de Palermo, y la de primavera, que es la de la exposición nacional. La zona era única que fui a En realidad no hay más Angus en la zona, salvo en Saliqueló, que está la bellaca de Gilardi, que no concurrió este año a la exposición.
El remate en Bolívar, bueno, fue re estándar, te diré. No, hubo un precio muy bueno de una vaca, un toro que compró un centro de inseminación. Y bueno, y los precios fueron alternados, digamos, no muy consistentes. Algunos toros pasaron sin vender, pero bueno, no desastroso, pero estándar. Vamos a ir a Palermo, también iremos con 8 o 10 animales y después la última exposición del circuito va a ser de este año, ¿no es cierto? La exposición nacional que se hace en Olavarría y termina el circuito de este año en otoño del año que viene, digamos. En la misma exposición esta en otoño del año que viene. Bien, nos contaba entonces Verónica y la importancia que tiene justamente esta cabaña Don Miguel que está aquí en Marilauken, que fue fundada por su mamá y se la legó a ella. Y siempre ha sido manejada por mujeres, no han permitido el ingreso de varones en la administración de esta cabaña. Interesantísima la historia que seguiremos en el transcurso de la semana próxima conociendo detalles de cómo se trabaja en una cabaña de esta envergadura. Bien, momento entonces ahora de seguir de esta manera. Lácteos a China. El gigante asiático habilitó 33 plantas argentinas para exportación de lácteos. Se trata de 14 firmas de la provincia de Santa Fe, otras 12 de Córdoba, 5 de Buenos Aires y 2 de Entre Ríos. Además, el gobierno chino extremó sus medidas sanitarias por casos de contaminación en su mercado interno. Inversión uruguaya. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, adelantó que se construirá la tercera planta de pasta de celulosa en el país, considerada la más grande del mundo. Tendrá una inversión inicial de 5 mil millones de dólares y podrían comenzar las obras en el año 2017. Ayuda a bodegas. Las bodegas de vino de la región cuyana tramitan ante el Ministerio de Trabajo de la Nación una ayuda estatal a través de subsidios parciales a los salarios. Esto es con el fin de evitar que se despida personal, ya que se ha informado sobre sus pensiones parciales. Trilla de morada. La cosecha de soja, algodón y sorgo está retrasada un 25%. Se desarrolla a un ritmo muy lento por las condiciones climáticas expresadas en inestabilidad, precipitaciones, días de altos porcentajes de humedad ambiente, niebla y llovizna. Educar en zoonosis. Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral alertaron sobre el escaso conocimiento que trabajadores rurales poseen sobre enfermedades como triquinosis, brucelosis, rabia, tuberculosis, carbunclo, toxocariasis, sarna, hidatidosis, leptospirosis y toxoplasmosis, todas enfermedades transmitidas por animales. -2 grados a esta hora en la ciudad de Trenquelauque. Nosotros hacemos otro punto y seguido en la información. Segunda pausa, ya volvemos, último bloque, con el repaso de las cotizaciones del mercado de Hacienda de Liniers y también vamos a hablar de huerta familiar. Colocale un collar a tu mascota con tu número de teléfono, grabado en chapita, bordado o plastificado. Es tu tranquilidad de que retornará a su hogar. Cuidarlo es quererlo. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida siempre. La mascota con dueño debe permanecer en el ámbito de su patio o jardín y no deambular por las calles. Así mejorarás la convivencia con tus vecinos y colaborarás con la limpieza, orden y salud de la ciudad. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida, siempre. Si encontrás un animal abandonado, recordá que en la ciudad no hay refugio para ellos. Con la ayuda de tus amigos y vecinos, usando las redes sociales, los medios de comunicación y mostrándolo en sitios públicos, pueden, entre todos, lograr una adopción amorosa y definitiva. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida, siempre.
Argentina. Es tu mundo. Date una vuelta. Canal 12 informa. Si usted quiere comunicarse con nuestra emisora, puede hacerlo a los siguientes teléfonos: 02392 422-262 o 422-646 o al 41-48-62. El Pampero TV, el informativo del agro que más le interesa al hombre de campo. La noticia, la opinión, la información objetiva en el programa de agro de la televisión pública argentina. El Pampero TV, de lunes a viernes, de 6 a 6 y 30 de la mañana, por la pantalla de Canal 12, de Trenquelauquen. Últimos minutos del Pampero TV de esta edición de viernes 16 de mayo. Vamos a hacer un repaso por la pizarra del mercado de Hacienda de Liniers. Para eso nos vamos al ingreso de la jornada de jueves, pues de ayer. 1.485 cabezas de vacuno ingresaron para su comercialización. En cuanto a los valores del novillo para arrendamiento, novillos de consumo de 15,50 a 17,30 de máximo. El consumo definido, novillitos de 15,20 a 18,50. La vaquillona de 16,40 a 17,80. Los terneros 15,50 a 19,50 pesos. En cuanto a las vacas, de regulares a especiales de 6,20 a un máximo de 16. Y los toros un máximo de 15 pesos. Repasamos el ingreso de hoy viernes. Entraron al mercado de Hacienda de Liniers 9.298 vacunos. Lo hicieron en 258 camiones para su comercialización en esta jornada. Y bien, el repaso ahora del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional, como lo habíamos dicho, anticipa para esta jornada inestable, atención, a partir de las 11 de la mañana aproximadamente, algunas lluvias durante toda la tarde se extenderán con una temperatura máxima estimada en 20 grados. Esta posibilidad de lluvias de hoy va a traer mañana sábado un descenso muy marcado de las marcas térmicas, ya que se anticipa una mínima de 3 grados, una máxima de 14 con cielo parcialmente nublado. No hay todavía en el horizonte pronóstico de heladas. Para el domingo, la temperatura mínima estimada en 4 grados, una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado. Y para el lunes, también posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada, una mínima estimada en 10 grados, una máxima de 16. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, es momento de irnos, de ya, digamos, concluir con la información de esta edición de viernes de Pampero TV. Muchas gracias por acompañarnos tan temprano, una jornada más. Nosotros nos reencontramos el lunes, como siempre, a partir de las 6 de la mañana. Repetición de Pampero TV de este viernes a partir de las 11 y media. A las 7 de la mañana, Juan Manuel Sotuyo para la primera edición de Noticias 12 y al mediodía, Graciela Palacios. Muchas gracias una vez más y que tengan todos muy buen fin de semana. Chao. Thank you.